damos inicio a nuestro evento, que es el conversatorio de Benítez, Modernidad, Colonialidad. Y bueno, me gustaría, en este momento tengo el privilegio de presentar a quien nos ha guiado, nos ha articulado en este proyecto. Y bueno, tenemos aquí la conferencia magistral del doctor José Guadalupe Gandarilla. Y bueno, voy a leer una breve síntesis. Él es doctor en filosofía política por la UAM Iztapalapa, investigador titular B definitivo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ha sido profesor de las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras de la UNAM, y es profesor invitado de otras universidades en el extranjero. Su obra, Accedes a la Totalidad, poder y Política en la Modernidad, desde el encare de colonial, ha sido publicado por Antropos en Barcelona y en una coedición con SH y UNAM. Obtuvo la mención honorífica con el Premio Libertador del Pensamiento Crítico en 2012 y obtuvo el Premio Franz Fanon en 2015 al trabajo destacado en el pensamiento caribeño. De la Asociación Filosófica del Caribe. Sus más recientes libros son Universidad, Conocimiento y Complejidad, Aproximaciones a un Pensar Crítico, editado en La Paz, y Modernidad, Crisis y Crítica, editado en México por el CH aquí en la UNAM. Y es compilador de América y Caribe en el cruce de la modernidad y colonialidad, editado por México en CH UNAM. Dirige la revista de Raíz Diversa, especializada en estudios latinoamericanos. Y con esto damos inicio a su exposición. Voy a, cuando organizamos el evento, pensamos en un conjunto de reflexiones que hilvanaran la posibilidad de la exposición, tanto de las mesas que se armaron como de las conferencias que se ofrecían. Y yo me tomé la libertad de sugerir, digámoslo así, un tema que es el que voy a tratar con ustedes, que lo vengo trabajando, digamos, haría parte de una serie de reflexiones que dará por resultado quizás más adelante, tal vez el año que entra o fines del año que entra, un libro que abundará en esas temáticas. Y enlazo esta exposición que haré hoy con el título Latinoamericanismo y Descolonización con otro conjunto de trabajos que ya se han publicado. Uno de ellos, una exposición que se llamó Geopolítica y Modernidad, que aparecerá en unas cuantas semanas, publicada en La Paz por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Y una reflexión que hace parte del libro que presentaremos en la tarde, pero que se había también presentado en otro seminario, en el primer Congreso de Estudios Postcoloniales en Buenos Aires, y que se integró al libro Genealogías Críticas de la Colonialidad en África, América Latina y Asia, que titulé Teoría Postcolonial y Encare de Colonial, hurgando en sus genealogías. Ubico entonces la reflexión que hoy les ofrezco sobre latinoamericanismo y descolonización, enlazándola con estas preocupaciones más recientes a propósito del tema. Cuando armamos el programa, no tenía claro de ofrecer el texto por escrito y la lectura que voy a hacer del mismo, pero ahora ya lo puedo hacer con la confianza de que lo he planteado ya a algunos colegas. No les pareció tan malo, y el mismo, en una versión un poquito más amplia, se publicará próximamente en idioma inglés con el título Latinoamericanismo, Descolonización y Transmodernidad. Con esa confianza entonces voy a tomar el atrevimiento de leer. No suelo hacerlo, pero en esta ocasión quiero hacerlo de ese modo para restringirme quizás al tiempo que tengo señalado. Déjenme nada más buscar el archivo, porque con las prisas, pero aquí lo tengo a la mano. Bueno,
El texto que presentaré está dividido en varias secciones, una primera que he llamado intersecciones, una segunda que se llama la unidad de análisis, una tercera que se llama universalismo europeo, orientalismo y latinoamericanismo, y una sesión que cerraría quizás el trabajo, que se llama derivas subalternas y programas para una descolonización del conocimiento. Ese sería el contenido del trabajo que leeré. Y lo comienzo con un epígrafe que tomo de la obra más reciente de Enrique Dussel, que es las 14 tesis de ética, y tomo una pequeña frase que me parece sintetiza una de las preocupaciones que atravesarán el texto. Dice Dussel lo siguiente: el locus el lugar de enunciación del que hablamos hoy, como el giro descolonizador epistemológico que tiene un componente ético esencial, surge desde una opción ética por las víctimas, por el sur, por el antiguo mundo colonial que todavía no termina de liberarse. Comienzo entonces intersecciones. En un ensayo que eleva su voz ante un apreciable disciplinamiento de los estudios culturales, al menos en el modo en el que estaba operando su inscripción para el estudio de ciertas realidades en la región latinoamericana y del Caribe, Mabel Moraña se permite señalar que la validez de esa indagación vendrá dada por una operación analítica que se despliega en un marco más amplio y cuyas posibilidades se miden en dirección a obtener, y cito a Mabel Moraña, dice ella, obtener un esbozo de las transformaciones que han sufrido los campos de trabajo académico e intelectual, particularmente en el espacio transnacionalizado del latinoamericanismo, como consecuencia de la rearticulación de hegemonías y reconfiguración de saberes en el contexto de la globalidad. Lo que Moraña nos parece sugerir es que al articular los estudios culturales con el latinoamericanismo, podremos alcanzar una cierta situación. Según ella, la cito, la de crear campos de producción de conocimiento otros, heterodoxos, rarificados, alternativos, no inter sino transdisciplinarios, que permitan interrogar al texto social, cultural y político desde otra parte, produciendo nuevas preguntas, nuevas intersecciones y nuevas interpretaciones. Fin de la cita. Desde luego que, detectadas así sus potenciales consecuencias, las afectaciones posibles de estos modos nuevos, diametralmente otros, de emprender el trabajo académico y las labores de investigación, incidirían hacia la actualización de ciertos estilos algo enraizados en nuestras comunidades de estudiosos, y también podrán desplegar algunas secuelas sobre ciertos equilibrios perniciosos que acosan a las entidades de educación superior. Algo de ello ya se encuentra trabajado en el texto de Lewis Gordon, que él llamó, se publicó en el Ecuador, Decadencia Disciplinaria. Y por ello, encaminar en escenarios harto conflictivos, justo por romper ponderaciones de muy diversa índole, encaminar a la institución universitaria misma hacia otros posibles derroteros. Lo que con tales transformaciones ya se está anunciando, Mabel Moraña lo detecta en otro de sus ensayos. Ahí avizora sus tendencias generales y propone que la universidad que emerge cobra la forma de un, cito, espacio en el que se producen y reproducen saberes otros, alternativos, fronterizos, de contenido emancipador y orientación democratizadora. Fin de la cita. De ahí que resulte oportuno operar en intersección o transversalidad la estrecha conexión de aquel, el latinoamericanismo, con la dimensión de descolonización.
siempre está en pugna, pero atendible por ahora más en posibilidad que como realidad efectiva. No obstante, su profundo anclaje en términos de su larga duración histórica, en tanto gesta que, en sus saltos, reclama ser permanente. Proceso, pues, el de descolonización, que se ofrece a un cauce que discurre no meramente en la arena conceptual, sino que, para que ahí concurra, exige, al menos, una especie de anuncio o tentativa de actualización en la esfera de disputa de las estructuras materiales, las que deciden el reparto del excedente social y los modos de producirlo, distribuirlo, y circularlo y consumirlo. Otras posibilidades de intersección pueden detectarse, por un lado, en la que en su momento intentó desde el campo intelectivo de la crítica cultural la pensadora chilena Nelly Richard, o por otro lado, desde la que desde el horizonte epistemológico de las sociologías histórico-globales propusimos hace un tiempo a través de la intersección de las sociologías del sistema mundial y el pensamiento social latinoamericano. La unidad de análisis. Sería aconsejable alcanzar una mayor precisión en cuanto a la unidad de análisis de la que se ocupan los practicantes de los estudios latinoamericanos, que arrastre su consideración desde un ámbito tan abarcante pero escurridizo como para indicar que, como se dice en algún texto, estudios latinoamericanos, y pongo entre cursivas, se refiere de modo general a los trabajos desarrollados desde cualquier disciplina sobre cualquier aspecto de la cultura, sociedad, política, etcétera, de esa región. Fin de la cita. Y acercarnos entonces a formulaciones más acotadas en cuanto al alcance de la unidad de análisis, aun cuando ésta sea tanto o más amplia que lo nacional y que por ello incluye a esta dimensión y la rebasa, así como compromete la orientación disciplinaria del conocer, pero la rebasa. No sabemos si hacia enfoques transdisciplinarios, pero sí, al menos, hacia estrategias metodológicas no disciplinarias. Si nuestro objeto comparece en dinámicas globales locales, coyunturales y de larga duración, específicas pero comparables, del universo narrativo y de las economías materiales para producir y reproducir la vida, resulta necesario precisar también la viabilidad de los cortes procedimentales, espaciales y temporales, que diferencien el objeto y lo inscriban en su contexto, dotando así de mayor prestancia el dominio cognoscitivo de que ha de tratarse. Es así que Moraña puntualiza una segunda acepción más acotada, creo yo. Dice ella, dentro del campo de los estudios latinoamericanos, la producción de conocimiento ha sido siempre, por naturaleza, un emprendimiento transnacional con fuertes implicancias políticas e ideológicas relacionadas tanto con la definición del campo de estudio como con las perspectivas metodológicas utilizadas para su análisis e interpretación. Fin de la cita. Desde tal plataforma de emplazamiento, es imprescindible clarificar de qué tipo de transnacionalismo hablamos y qué tipo de fuerzas son las que impulsan su dinámica y hacia qué horizonte jalonan su proyección, global o planetaria y de inacabables objetivos, movidos como son por su desmesura. Colocar tal exigencia nos inscribe de suyo en una discusión que hace comparecer los ámbitos de la política y de la historia y sus implicancias para el ejercicio del pensar, en orden a clarificar nuestros puntos de interés y su intersección, vuelvo a repetir, latinoamericanismo y descolonización, en perspectiva, como se puede ver en otros trabajos, hacia un horizonte transmoderno. Ello quizá también se revele útil para distinguir de mejor modo la historicidad de tal entrecruzamiento y las diferentes genealogías en las que se anclan ambas dimensiones, tanto el latinoamericanismo como el proceso de descolonización. ¿Desde qué tipo de latinoamericanismo hablamos y a qué momento o a qué estructura o densificación de tal estructura de la relación colonial hacemos referencia? Es así
que tratamos con una estructura de emplazamiento, lo que desde la jerga heideggeriana ya se llamaría el Gestell, en alemán, estructura de emplazamiento, moderno capitalista, cuyo automatismo, el de la relación social de capital, nació siendo mundial y ha venido operando históricamente en cíclicos arrebatos de las potencias imperialistas, una vocación que las unifica, la del trazo colonial del dominio. Con tendencia, esa estructura de emplazamiento, a abrazar las distintas zonas del mundo con el fin de someter los diversos complejos civilizacionales que ahí se hayan desarrollado. Una de estas áreas, la que fue nombrada América o las Indias, y desde un determinado momento fue nominada América Latina. Y con las que se ha establecido una cierta modalidad con estas áreas geográficas sometidas por esta Gestell moderno capitalista, una cierta modalidad de relación de explotación, dominación y apropiación. Sin embargo, este tipo específico de entramado relacional se encubre en la intención de hacerlo indetectable para el conjunto de los afectados, y el sentido que le anima, la interminable acumulación de riqueza y de poder, se implementa a través de un cierto proceder discursivo que le confiera legitimidad y que puede ser definido como un trato orientalista con el otro, a través del cual el complejo civilizatorio europeo-occidental, hoy hemisferio occidental o norte global, ha venido encubriendo su actitud injerencista e intervencionista sobre el resto del mundo, sobre el sur global o el mundo de las víctimas del sistema mundo moderno colonial. Paso al siguiente punto entonces, que se llama universalismo europeo, orientalismo y latinoamericanismo. El latinoamericanismo se inscribe así en una tensión que ya ha sido detectada por Immanuel Wallerstein en un cierto registro de los muchos que ha venido ocupándose, que concierne también a su propuesta de, cito, impensar las ciencias sociales, y que nos permite descubrir una trayectoria histórica más amplia, la del sistema mundo moderno, que detecta no solo una afinidad, la del programa articulador de un particularismo de los poderosos, empeñado en defender, asegurar y ampliar sus diversos regímenes de privilegios, el universalismo europeo, que se expresó en un trato jerárquico, aniquilante y esencialista sobre el otro, puesto a andar en un cierto momento como orientalismo, y que después alcanzó tal estructura de funcionamiento como para articular ambiciosos programas de conocimiento e investigación como los emprendidos en los dispositivos académicos llamados estudios de área, en los cuales alcanzó a dejar su impronta. Los estudios de área, que se definen en términos del posicionamiento geocultural del objeto de estudio, se configuran como sustentados por el discurso del pluralismo liberal. Solo muy recientemente, y con arduos trabajos, han tendido a dejar de ser orientalistas, o encuentran empeños por no ser orientalistas. Uno de tales empeños es el que se ha emprendido justamente al seno del latinoamericanismo. Ello nos estaría demostrando que habría una cierta afinidad, pero que va más allá de la mera detección en el uso de un determinado ismo, es decir, entre orientalismo y latinoamericanismo. Y su emparentamiento, sugiero, se inscribe en un cierto ángulo de mayor significación o profundidad, el que compromete al polo del poder imperial y a una asignatura de larga duración, la de una lógica colonial del trato con el otro, desde el otro punto de mira, el de los recipientarios de esos marcadores de poder. El aspecto que les unificaría sería, de otro lado, la posibilidad de operar una dilucidación minuciosa de conocimiento y autoconocimiento, el esclarecimiento de que la pretensión universalista del universalismo europeo es eso, justamente, una pretensión por encubrir sus intenciones particularistas y que se implementaron históricamente a través de estrategias que esencializaron al otro
en aras de colocar sus valores en un estatus inalcanzable, aquel que le permitiera moldear el mundo a una forma que era falsamente universal, la del sistema mundo moderno colonial y eurocentrado, y que se encubrió pues con esta estrategia. Hoy que este sistema histórico ha entrado en una crisis que parece definitoria y que ha abierto al mundo a la incerteza y al sistema todo en un arco temporal de transición, Wallerstein sintetiza un conjunto de nuestros retos del siguiente modo. Cito a Wallerstein. Dice: la cuestión a que nos enfrentamos hoy es cómo podemos salir del universalismo europeo, la última justificación perversa del orden mundial existente, en dirección a algo mucho más difícil de alcanzar, un universalismo universal, que rechace las caracterizaciones esencialistas de la realidad social, deje atrás tanto los universales como los particulares, reunifique lo supuestamente científico y humanístico en una epistemología única y nos permita mirar con ojos altamente clínicos y del todo escépticos cualquier justificación de injerencia a manos de los poderosos en contra de los débiles. Fin de la cita. Tal y como ha sido demostrado desde los trabajos pioneros de Anwar Abdel Malek, hago referencia a su ensayo de 1963, El Orientalismo en Crisis, o también en el trabajo de Maxim Rodinson, su artículo publicado en 1968, Las etapas del pensamiento occidental sobre Asia, y desde luego con el libro de Edward Said, publicado justamente en 1978 con el título de Orientalismo, y que lo catapultó a Said, incluso haciendo olvidar el trabajo de Malek o el trabajo de Maxim Rodinson, lo catapultó a la discusión mundial. Los orígenes del orientalismo, en cuanto a objeto de estudio o conjunto de saberes sobre Oriente, proceden de fines del siglo XVIII y encuentran un mayor apogeo en el siglo XIX. Y del hecho de que dichos saberes no sean sino una especie de acompañante de viaje en las campañas colonizadoras occidentales sobre esa región del mundo, derivarán también sus peculiares limitaciones epistemológicas. Hago aquí referencia a un texto que trabajamos en un seminario hermano de este, que es el seminario de Marx Revisitado, el texto de Gilbert Achcar, que se llama Marxismo, Orientalismo y Cosmopolitismo, en donde Achcar sugiere una aprehensión muy interesante del problema del orientalismo y aventura una crítica muy interesante también al trabajo de Said. Con relación al latinoamericanismo, sus orígenes suelen ubicarse en el preciso instante de cierre del siglo XIX, 1898, cuando con la guerra hispano-cubana no ha de nacer a la independencia a esa nación caribeña, sino que precipitará el entronizamiento del hegemón estadounidense y con él se ha de verificar el definitivo cierre del poderío imperial español. Desde ese instante histórico, a la constitución del Canal de Panamá, que propiciará la interconexión oceánica más eficaz del mundo, y con el añadido del corolario Roosevelt de la doctrina Monroe en 1904, se verá emerger de modo simultáneo de un lado el panamericanismo y del otro el latinoamericanismo. Aquí es muy interesante la detección que en su momento hizo el propio Marx de esta problemática. Marx, en sus trabajos periodísticos, sobre todo en su ensayo de 1851, que se llama De mayo a octubre de 1851, que es un ensayo coyuntural a propósito de la crisis de esa época, detecta justamente la condición epocal a la que se abre el capitalismo norteamericano, y realmente hace una detección de sus posibilidades como nuevo hegemón mundial, justamente por la capacidad que adquirirá de enlazar los océanos Atlántico y la parte pacífica, la parte del océano Pacífico. Y detecta incluso, señala ya la cuestión de las propuestas que hay de apertura de comunicación. En aquel tiempo incluso se habla del Istmo de Oaxaca como el posible de
ser ubicado donde sería este enlace artificial, digámoslo así, como lo es el Canal de Panamá. Este señalamiento de los dos momentos impulsores de ambos campos, que los ubican a un siglo de distancia, es importante a la luz de detectar el papel de gozne o quiebre que sistematiza y sintomatiza la obra de Said, en línea a lo dicho en su momento por Malek y Rodinson, pero no para no restarle a estos sus méritos. Y el potencial desmitificador que su lectura promueve ante tan eficaz constructo ideológico, promotor y productor de un cierto tipo de conocimiento. Pues como se ha afirmado, con la obra de Said, con orientalismo, se enmarcaría, dicen algunos, la diferencia progresiva en la universidad estadounidense entre al interior de los área studies, los estudios de área, en los que pervive la tradición orientalista vinculada a las estructuras políticas del poder imperial y las tendencias más autónomas y críticas con la tradición académica que derivaría en los estudios postcoloniales. Fin de la cita. Si en su primer impulso, los así llamados estudios de área, y en específico los que se promueven con relación a nuestra región latinoamericana, vinculan su emergencia a la necesidad de los Estados Unidos de adquirir conocimiento acerca de ciertas poblaciones y territorios, particularmente en tiempos de guerra, donde los expertos de área jugaban un papel fundamental como consultores gubernamentales y militares, su papel no sufre significativas modificaciones bajo una agenda de relativa paz, esto es, de un mundo agitado por la bipolaridad y la amenaza de liquidación recíproca durante la Guerra Fría. En tiempos de paz fría, estos ejercicios de cognición y prospección serán subsumidos en el despliegue inicial de las universidades corporativas desde la medianía del siglo XX, estatuyendo a estas como, cito a Moraña, proveedoras de un saber instrumental sobre regiones y culturas. Fin de la cita de Moraña. Una de cuyas expresiones más refinadas correspondería a la creación de un modelo de entrenamiento por áreas, así como centros de investigación que permiten la cobertura completa del mundo sin dejar fuera la distribución estratégica de recursos. En este panorama de largo plazo, en tiempos de guerra y de paz, o de una paz guerrera, los estudios de área son movilizados por agendas políticas e ideológicas, las que derivan de las oficinas gubernamentales, así como de las estrategias del alto capital de los complejos corporativos, que articulan sus planes, programas y proyectos en anclajes domésticos relacionados con, cito a Moraña, la urgencia de lidiar con los desafíos presentados por las minorías activadas que reclamaban reconocimiento e integración al interior de la sociedad norteamericana o estadounidense, y desde fuerzas y actores que promueven un mayor protagonismo en el marco internacional, o sin eufemismos, que atizan el espíritu guerrero para profundizar o diversificar el intervencionismo exterior. Es decir, el latinoamericanismo dentro de los estudios de área es movilizado por esas dos razones, una doméstica y la otra injerencista exterior. Darle curso al problema de las minorías y el otro, el problema de la expansión de la economía norteamericana. Yo sintetizo también la crisis de esta, más adelante lo diré, la crisis de esta visión del latinoamericanismo aplicada a los estudios de área, con una imagen, como una metáfora a través de una imagen que me parece muy sintetizadora. Y es el hecho de que en mayo de este año en Nueva York, en la reunión de LASA, que transcurrió en los sótanos del Hilton, se discutía críticamente sobre América Latina, mismo sitio en el que se dio el discurso ya como presidente electo de Donald Trump, ¿no? Él sí ya desde las mamparas más visibles. No al mismo tiempo. No fue al mismo tiempo, digo. No. Aunque era elemento ya de discusión. Ahora bien, tanto en sus albores, la coyuntura que se abre con la guerra hispanoamericana de 1898, en su maduración, recuérdese que será justo hace medio siglo, en 1966, que se crea esa entidad, la Latin American Studies Association, LASA, que los articulará e institucionalizará,
o en los momentos de su supuesta crisis, con el agotamiento de la conflictividad canalizada en la hoja de ruta de la Guerra Fría, como en los tiempos más recientes, en que el mundo ya se mueve por entero en el marco de una desbordante guerra caliente, los estudios latinoamericanos de este modo practicados y bajo este esquema promovidos, hasta no hace mucho tiempo contando con apoyos cuasi ilimitados por vía de la provisión de fondos de un listado muy largo de sponsors y fundaciones del capital patrimonial corporativo. Registraron bloqueos y limitaciones, al parecer debidos a enfoques metodológicos, a lo más multidisciplinarios, que no pudieron superar los protocolos disciplinares y los enfoques altamente especializados, junto a recortes parametralizados del objeto en dimensiones regionales o hasta continentales, ya no acordes a un incremento inusitado de la complejidad del mundo del conocimiento, como de los planes y ámbitos de realidad comprometidos en un sinfín de procesos. Por esa razón, lo más destacable de las nuevas orientaciones y de los grupos de trabajo e investigación de esta amplia constelación académica aparecen movilizados por la propuesta de dispensar las ciencias sociales y emprender estudios indisciplinados, con la consecuencia de que ambas dimensiones afectan las bases mismas de la forma más tradicional de los estudios de área. Configuración cognoscitiva que a estas alturas se revela indefendible y que es previsible, de no abrevar de aquellos novedosos afluentes, ahondaría en su pérdida de significación. Si bien no es el objeto privilegiado de estas notas, no hemos de eludir señalar que los mismos obstáculos para la construcción de conocimiento afectaron o afectan a ciertos programas académicos y agendas de investigación impulsadas desde los departamentos de estudios latinoamericanos de la Academia Europea, española en particular, atrapada como está no sólo de una herencia asociada al hispanismo y hasta al monarquismo, sino ahora fuertemente maniatada por los grilletes coyunturales que a la vida académica impone el Plan Bolonia, siendo así de destacar que, por ejemplo, en los contenidos disciplinares de la filosofía o de la ciencia política, se carga con viejos letargos que se miden por ese consabido desprecio que se instala como lugar común a toda articulación política emergente, tildada de inmediato como populista, en la medida que no cumple las fases o exigencias de los procesos de transición a la Moncloa y que parecieran indicarle a nuestra región o incluso al sur de Europa que deben conducirse siempre por esa ruta. Hago referencia en el siguiente apartado, derivas subalternas y programas para una descolonización del conocimiento, justamente a una de esas discusiones que pareció procesar estos bloqueos y limitaciones al interior del latinoamericanismo movilizado por los estudios de área. Doy aquí un dato interesante que es reconocido incluso por uno de los integrantes de estas discusiones y que refiere al tema que yo señalé hace un momento con relación a la condición de los sponsors o de las fundaciones dentro de estos programas. El llamado manifiesto inaugural del grupo latinoamericano de estudios subalternos, justamente ese manifiesto inaugural es presentado ante uno de estos sponsors. Es decir, la redacción que se hizo y que dio por resultado ese documento que regularmente nosotros lo tomamos como una directriz, digamos, dentro de nuestras reflexiones. Es interesantísimo este dato, que lo reconoce el propio Beverly. Ese texto fue preparado para ser propuesto ante una de estas fundaciones para hacerse de un financiamiento que permitiera el trabajo de ese grupo de investigación. Desde luego el financiamiento no fue otorgado, pero queda la anécdota como un elemento interesante a la reflexión. Paso entonces al siguiente punto, que es derivas subalternas y programas para una descolonización del conocimiento, que es con el que termina él. Muchos de estos cuellos de botella epistémicos de lo que Moraña calificó en su momento como la forma más tradicional del latinoamericanismo fueron pertinentemente señalados hace ya dos décadas por la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales.
y hubo ejercicios de interpretación y grupos de investigación que, distanciándose de aquella vertiente, la vertiente más tradicional, se atrevieron a caminar por otra senda y en un doble movimiento atendían el reclamo de construir nuevas cartografías cognitivas, pero esa misma exigencia en la posibilidad de verla colmada propendía a una superación de la concepción compartimentada del conocimiento que guiara la emergencia y consolidación de los estudios de área, abriendo nuevos horizontes epistémicos y metodológicos en el proceso de producción del saber. Ejercían estos autores, comprometidos en cierta innovación conceptual, como en la intención de renovar enfoques, como se ha dicho, para el trabajo de uno de ellos, una suerte de latinoamericanismo a contrapelo, que así es como el puertorriqueño Julio Ramos ha denominado su propuesta, ¿no? Lo que nos interesa destacar con ello es la viabilidad que una clarificación y diferenciación de enfoques puede aportar. En el ensayo de Nelly Richard, que señalaba yo al inicio, ella propone, por ejemplo, una distinción muy gruesa entre lo que significa, dice ella, hablar sobre y hablar desde Latinoamérica. Resulta evidente que entre las autoras y los autores comprometidos con este tipo de trabajos, no solo lograban instalar sus temas, sino que en su labor de investigación estaban renovando una cierta inscripción de lo que por latinoamericanismo convendría entender, y ejemplificaban el perfil cognitivo que comenzaba a privilegiarse e incluso a ser seguido por una muy diversa constelación de tópicos y problemas, en cada uno de los cuales se ensayaban también ciertos cruces de tradiciones, escuelas y teorías. Justo por ello, como veremos más adelante, esos nuevos protagonistas del pensar latinoamericano no expresaban enteramente una innovación o un hecho inédito, sino que eran destacamentos intelectuales asociados a herencias detectables en ciertos momentos aurorales del pensamiento crítico latinoamericano. Una ilustración muy específica de esto fue lo que ocurrió con el grupo de intelectuales que suscribió el manifiesto inaugural del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, que justo derivó a ser el recipientario de muy diversas críticas cuando sus trabajos de investigación se asumieron enteramente comprometidos con la declinación analítica hacia un uso privilegiado de la jerga conceptual y la tematización característica de los llamados estudios poscoloniales. Inflexión que, como señalamos más arriba, se asoció a la notoria incidencia del trabajo de Said y posteriormente también al trabajo de Spivak, el trabajo famoso ensayo de Spivak del año 85, ¿no? El de Si puede hablar el subalterno. Hasta tal punto llegaban esas campañas de desacreditación de las incursiones investigativas que ensayaban a propósito de América Latina esos grupos de pensadores, entre comillas, latinos, postcoloniales o decoloniales, como para ser calificados desde ciertos enfoques, se les asoció, dicen ellos, a un cierto neo-arielismo, ¿no? O de ejercer una suerte de macondismo, ¿no? Que con ese agregado de exotismo no hace sino incurrir en justamente en neo-orientalismo, ¿no? Por nuestra parte, hemos de sugerir una inicial y muy general clasificación en tres bloques que derivarían sus características, cada uno de ellos, por la peculiar configuración argumentativa desde la que se opera con nuestra unidad de análisis y que, no está de más hacerlo explícito, incluye la palabra Latinoamérica, incluye en la palabra Latinoamérica al área geográfica toda, tanto la de su base continental, desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, como a la región Caribe y a otras zonas insulares. Propongo entonces en este trabajo tres bloques. Será así que identificaríamos un primer tipo de estudios latinoamericanos que podríamos nominar como un latinoamericanismo por su objeto y que va en correspondencia con las estrategias analíticas algo más tradicionales, justamente por deberse a cuerpos académicos que investigan, como diría Nelly Richard, sobre América Latina, así fuera con alto rigor y con gran profundidad. Un segundo bloque correspondería a lo que podríamos denominar estudios latinoamericanos por su enfoque y que opera en composiciones intelectivas
que preferentemente se articulan o anclan al amparo de una cierta herencia o tradición intelectual. El tercer bloque correspondería a lo que intento aquí llamar estudios latinoamericanos en variante de sujeto, y que se hilvanarían alrededor de estrategias cognitivas que modifican el orden del campo, sin ser ellos mismos desordenados, pero sí indisciplinados, por cuanto su afinidad electiva vendría siendo confirmada en referencia a un cierto tipo de sujeto y desde un muy peculiar lugar de enunciación. Como resulta evidente, la diferencia entre el primer bloque y los dos restantes hace eco de la distinción entre el hablar sobre y el hablar desde América Latina y el Caribe, pero que en nuestro caso también quisiera subrayar un proceder, la del intelecto que se destaca, como diría Aimé Césaire, por ser la voz de los sin voz, a resultas de una cierta interlocución horizontal y recíproca, la de actos de habla que se dan con los movimientos y sujetos latinoamericanos, esto es, que privilegia lo que se ha dado en llamar una labor intelectual de retaguardia y bajo hermenéuticas de acompañamiento, como diría el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Será pues necesario distinguir tres momentos de impulso en el ejercicio del pensar latinoamericano, que enseguida detallamos y que nos ilustran el fuerte potencial y la solidez de esa tradición: la del pensamiento crítico latinoamericano y su constitución más reciente como programa de investigación de modernidad-colonialidad, de la que ya en otro sitio hemos ofrecido pormenorizada referencia. Me refiero al libro de Asedios a la Totalidad, en donde se intenta un poco relacionar esta temática, y del distintivo enlace que se da con aquel en su momento promisorio grupo, hoy más que disuelto, de los llamados pensadores latinos, subalternistas y decoloniales, y que operaron en estrecha sintonía con recientes o remotos planteamientos que, al hilvanarse de ese modo, dieron por conferirle una mayor o actualizada significación a las luchas por descolonizar el conocimiento, por ejercer otro tipo de epistemologías de, desde y para el pueblo, cuyo lugar de enunciación correspondería al de un sur global, metafóricamente disente de la condición de víctima, y que en su lucha por intentar dejar de serlo, pudiera edificar lo que con Wallerstein llamaríamos un universalismo universal, que tendría que aspirar a ser innegociablemente no orientalista. Cito de Wallerstein dos frases que me interesan. Dice Wallerstein: estamos emplazados no solamente a reemplazar este sistema mundo por uno considerablemente mejor, sino a sopesar cómo podríamos reconstruir nuestras estructuras de saber de forma que podamos convertirnos en no orientalistas. Ser no orientalista significa aceptar la tensión continua entre la necesidad de universalizar nuestras percepciones, análisis y enunciados de valores, y la necesidad de defender sus raíces particularistas de la incursión de las percepciones, los análisis y los enunciados de valores particularistas de personas que afirman estar proponiendo universales. Es necesario entonces que universalicemos nuestros particulares y particularicemos nuestros universales simultáneamente, en una especie de intercambio dialéctico constante que nos permita encontrar nuevas síntesis que, por supuesto, serán impugnadas instantáneamente. Fin de la cita de Wallerstein. Ya a fines de los años 70 del siglo pasado, se estaban precipitando acontecimientos que anunciaban resquebrajamientos que fueron empujando, por ejemplo, a la filosofía, en sus preguntas sobre si había o no una filosofía latinoamericana, desde horizontes estéticos en que se dirimía la praxis y la libertad hacia dimensiones en las que se busca, sin ambages, propiciar condiciones políticas y reflexivas que conduzcan hacia horizontes de liberación. Si se están verificando esos vuelcos en los años 70, será porque hay una emergencia del pensar que acompaña las pugnas por el rumbo de las cuestiones sociales y políticas. Siendo así, uno puede afirmar del pensamiento latinoamericano, filosófico, humanístico y social, que si su quehacer pudiera ser considerado crítico, es porque la crisis sobre la que se ejerce la nutre de su criticidad. Como diría Roy,
Renunciamos entonces a la condición de participar de este mundo en condición de entes dominados, o intentar, al menos, que ese periodo histórico que se abrió con la colonia deje de marcar nuestras relaciones sociales. Irá orientando entonces este ejercicio, nuestras luchas, hasta en el terreno del pensamiento, hacia paradigmas de liberación y enfoques ganados hacia el terreno de la criticidad. Ya uno de nuestros clásicos lo prefiguraba en el desplazamiento desde la dimensión de dominación hacia la de liberación. Como decía en su momento Salazar Bondi, puedo partir, decía él, de ciertas conclusiones de una reflexión más que se ha hecho al hilo de reflexiones de otros latinoamericanos. Conclusiones que llevan a la idea de que nuestra filosofía puede ser calificada como filosofía de la dominación. Por tanto, es que la situación de una filosofía como la iberoamericana o latinoamericana no se puede de ninguna manera ir a una superación de la situación actual, sino dentro de un proceso de liberación. Cambiar de signo a la filosofía es cambiar de signo también a la sociedad, decía Salazar Bondi en el 67. Desde este encuadre, el de un susceptible salto histórico de las condiciones, aún vigentes de dominación hacia el horizonte posible de liberación, podemos entender por pensamiento de nuestra América a la ya añeja tradición conformada por aquellos personajes que encarnan el movimiento liberacionista o emancipatorio sociopolítico y cultural y que en los diversos momentos de actualización del proyecto de modernidad occidental en la región ha luchado por reivindicar, en los términos de la libertad, la igualdad, la justicia y la equidad, la posibilidad de que la viabilidad de la región se sostenga en el respeto y reconocimiento del otro y no en su avasallamiento y hasta en su aniquilación. Ilustran este torrente de imaginación teórico-práctica y de disputa por construir universos comunitarios y articulaciones colectivas que acojan a las diferentes expresiones de humanidad, en sus mundos de vida que integran las variantes también de vida no humana, personajes de la talla intelectual, moral y militante de un José Martí o de José Carlos Mariátegui, o en tiempos más actuales pensadores y teóricos como Sergio Bagú, Rui Mauro Marini, René Zabaleta, Bolívar Echeverría, Antonio Cornejo Polar, todos ellos ya fallecidos, o autores e intelectuales de relevancia internacional, tales como Pablo González Casanova, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Francis Kelamer, el caso también sea de Mabel Moraña, Marilena Chagüí, la propia Nelly Richard. Un conjunto que se mira plural y heterogéneo, muy amplio, que sin embargo guarda en sus líneas generales ciertos elementos de coincidencia. En el marco de la definitiva dominación hemisférica de los Estados Unidos sobre la región, prácticamente desde el segundo cuarto del siglo XIX, pero con mayor firmeza, como hemos apuntado más arriba, a fines de ese siglo, el pensamiento de nuestra América o desde nuestra América se impulsa a través de un primer distanciamiento respecto a los enfoques iluministas que siguen moviéndose en el canon analítico de la oposición civilización-barbarie, y va de la mano de una reivindicación firme del protagonismo fundacional del indio y de su entramado comunitario, francamente agredido por la incursión colonial. La tierra y sus referentes míticos simbólicos, en el caso de José Martí I y en el de José Carlos Mariátegui también. En un segundo momento, el distanciamiento será con el paradigma de la modernización y la oposición desarrollo-atraso, en el caso de las teorizaciones críticas sobre la dependencia, segundo impulso de algo que ya puede ser tematizado como pensamiento social latinoamericano y que ya estaba suficientemente apuntalado con la perspectiva histórica novedosa ofrecida por Sergio Bagú en aquel libro de 1949 que se republicó en 1992, La economía de la sociedad colonial, que al integrar con la perspectiva histórica novedosa al integrar una perspectiva histórica global, ofrecerá un análisis adelantado a su tiempo y analizará, el lugar de nuestra región desde un registro conceptual inédito hasta entonces, siguiendo los registros, dice él, del capitalismo colonial. Solo más recientemente, el pensamiento social latinoamericano, bajo el renovado impulso del enfoque de modernidad-colonialidad, o como últimamente preferimos enunciarle, desde el encare de colonial, comienza a desplegar un nuevo florecimiento, un tercer gran florecimiento,
si queremos ser más precisos, a través de un distanciamiento respecto a la narrativa posmoderna y la oposición que encuentra en su base entre una desterritorializada globalidad y la fragmentariedad local. Será atributo del programa de investigación de modernidad colonialidad latinoamericano aportar los elementos suficientes como para promover trastocamientos en los muy diversos campos de producción de conocimiento y en línea a sustentar la tendencia hacia la descolonización del conocimiento. Una página más y termino. En un ensayo que había sido pensado como introducción a un trabajo colectivo por él coordinado, América Latina, Historia de Medio Siglo, que fue creciendo hasta alcanzar por su extensión las dimensiones suficientes para convertirse en un libro independiente, de introducción pasé a ser un libro independiente con el título Imperialismo y Liberación en América Latina, Pablo González Casanova sostiene que la historia contemporánea de América Latina arranca propiamente desde los años de 1880 y corresponde, dice él, a un proceso de ascenso y crisis del imperialismo y del sistema capitalista mundial. Lo que hemos subrayado al inicio bajo la coyuntura de 1898 a 1904 no sería sino una estación de tránsito dentro de esta tendencia de larga duración recién inaugurada. Desde esa fecha, el curso de la región estará asignado por un antagonismo entre el patrón de poder que combina las antiguas formas de explotación colonial con otras nuevas y a ese patrón de poder, se oponen, dice González Casanova, las luchas de resistencia y liberación en que las masas pugnan por no ser sometidas ni explotadas. Si el arranque del periodo contemporáneo para las Américas se ubica en 1880, el siglo XX histórico latinoamericano perduraría hasta el umbral de los años 90 de esa centuria. Luego entonces el siglo XXI iniciaría con las luchas de los nuevos zapatistas en el México, que aparecieran a la luz con su grito del ya basta en el primer día de 1994. El primer siglo XX, para retomar alguna expresión de Brodel, se prolonga de la Revolución Mexicana hasta los diversos populismos históricos. El segundo siglo XX arrancaría con la Revolución Cubana y concluye con el predominio neoliberal en la región en los inicios de los años 90. Y en el terreno del pensamiento también podríamos distinguir el desdoble del nuevo enfoque propicio para vislumbrar el desdoblamiento de un cierto tipo de estudios latinoamericanos definitivamente ejercidos desde y con nuestros pueblos y a través de sus gestas. Identificaríamos así un primer siglo XX que encontraría a Martí y a Mariátegui como sus figuras emblemáticas y más representativas. El segundo siglo XX nos hubo de entregar toda una pléyade de autores y pensadores que se articulan alrededor de la teorización crítica de la dependencia y en la propuesta historiográfica del capitalismo colonial. El programa de investigación de modernidad, colonialidad, giro de colonial o encare de colonial, según se prefiera, acompañaría ya en su teoría y en su práctica a la posibilidad y a las luchas de la región que la región vive desde inicios del siglo XXI histórico y que, como se ha demostrado en las coyunturas más recientes, no ofrecen ni triunfos seguros ni derrotas definitivas, sino marcos tendenciales de contiendas en las que si no hay ninguna garantía, la única que existe es la de que se puede disponer o se puede prever la lucha, pero no sus resultados. Y nuestra lucha se está dando también en el horizonte productor de conocimiento y de autoconocimiento, con lo cual la lista de autores y autoras asociadas a este nuevo enfoque de un latinoamericanismo animado por sus sujetos y que emiten sus alegatos desde esos espacios en que se están procurando desterrar las relaciones coloniales en sus modos de vida y por ello en el mundo del conocimiento, mide sus fuerzas con las tradiciones más periclitadas de un latinoamericanismo convencional o tradicional y canaliza su reflexión hacia horizontes de disputa, el que busca deconstruir en el ámbito de la producción de conocimiento las lógicas de análisis coloniales y restituir desde una base descolonizada del pensar que, y con eso concluyo, como diría Wallerstein, ha de reabrir completamente las cuestiones epistemológicas. Muchas gracias.